chicos de segundo. Hoy en el libro de matemáticas vamos a estudiar la página 170 y 171, que es el tema de las monedas y billetes. Os voy a enseñar las monedas y billetes, ¿vale? Vamos a empezar por las monedas. Esta moneda, la más chiquitita de todas que hay, es la que vale un céntimo. Luego hay otra, que es un poquito más grande, que vale 2 céntimos. La que es un poquito más grande vale 5 céntimos. Y luego pasamos a las monedas amarillas. La más pequeñita vale 10 céntimos. La que es un poquito más grande vale 20 céntimos. Y la más grande de todas es la de 50 céntimos. Y ahora vamos a ver las monedas de euro. Tenemos dos. La de 1 euro, ¿vale? Y luego la moneda de 2 euros. Ahora vamos a conocer los billetes. El billete más pequeño de todos es el billete de 5 euros. Este que es un poquito más grande y que es de color rojo, vale 10 euros. Este azul, que es un poquito más grande, vale 20 euros. Y este marrón es el de 50 euros. Y este más grande es el que vale 100 euros. Y luego hay otro billete que no viene en el libro que vale 500 euros y es de color morado. No os lo puedo enseñar porque de esos no tengo, ¿vale? ¿Qué actividad podemos hacer con nuestros papás, nuestros hermanos para practicar las monedas y billetes? Pues podemos jugar a las tiendas en casa. Por ejemplo, papá puede ser el panadero. Y vosotros hacéis que vais a la panadería a comprar una barra de pan y le decís a papá, papá, ¿me das una barra de pan? Y papá dice, pues vale 50 céntimos. Entonces buscáis y le dais una moneda de 50 céntimos, que es lo que vale una barra de pan. Creo que es una actividad divertida en la que todos podéis participar, ¿vale? Y no olvidéis, chicos, yo me quedo en casa. Un beso muy fuerte para todos. ¡Adiós!